Este jueves 26 de mayo, docentes de escuelas secundarias recibieron el reconocimiento Mérito Individual Docente 2015-2016 por su destacado desempeño en el aula y su contribución en la mejora de la calidad educativa de los estudiantes. A continuación, estas fueron algunas de las palabras de Víctor Caballero Durán, secretario de Educación de Yucatán. Por tercer año consecutivo se realiza, a manera también de que la propia Secretaría tenga un mecanismo que permita reconocer de manera interna pues el gran trabajo y desempeño que tienen los maestros en este nivel educativo. Yo conversaba con el maestro Mario sobre cómo nosotros aquí en la Secretaría en Yucatán diseñamos este proyecto con el ánimo de que nosotros mismos, los propios compañeros de la Secretaría que forman parte de la propia dirección, de la mesa técnica, de las áreas de supervisión, en las zonas, en las escuelas, puedan participar conociendo lo que hacen los maestros, no solamente de manera escrita, sino también y fundamentalmente con la observación en la aula, que sin duda es un elemento muy valioso para poder reconocer cómo un maestro tiene esa capacidad de transmitir esos conocimientos pedagógicos para poder llegar al conocimiento realmente pertinente de los alumnos. La información y las imágenes son de Joaquín Chancamal. Es que no entiendo.